Vamos con uno de los eventos más glamorosos de la semana, y no sé si del mes, ¿eh? Porque fue un evento súper top organizado por una de las principales revistas, ¿eh? Que tenemos de espectáculos, y los famosos estaban increíbles. Yo estuve ahí, te juro, lo disfruté tanto, porque estaban tan bien vestidos. Yo te digo algo, algunos sacan los pochoclos para las películas, yo para esto. Totalmente. Me totalmente. Parece un planazo empezar a ver qué se pusieron los famosos para un evento de gala como, bueno, la revista Caras, ¿no? Que sabemos que les encanta producirse porque todas las cámaras están ahí, y aparte ahora son las redes sociales, que también es otro canal de comunicación, sí, ¿no? Estaba muchas, digamos, con los celulares, ¿viste? ¿Viste? Bloggers, bueno, todas. Entonces, looks. Ahí pudimos ver un poco de qué es lo que se venía. Sí. Mira, a Eleonora me parece que está increíble. Me parece perfecto el color. Algunas tuvieron que elegir el rojo, creo que algunas lo eligieron por opción, otras fueron tapa. Claro, como fueron tapa, tenían que vestir de rojo. Me encantó cómo llevó el pelo. Y lo acompañó para un vestido con un tajo así tan importante, rojo. Sí. Eso de despejar la cara. Wet, y que tenga, se llama el peinado wet, que es como efecto bien mojado para atrás, ¿no? Sí. Y que tenga la cara despejada con unos buenos aros, espectacular. Aparte tiene bien un lomazo y ese vestido es como que resaltaba mucho su figura. Agustina Cherry, que cada vez usa vestidos más holgados. Sí. Es una tendencia muy fuerte. Sí. En vez de estar tan ajustada como fue el caso de Leonora, es jugar más con el escote, mostrar más con el movimiento. No, son vestidos en donde, viste, te vas moviendo y un son poquito. Son cómodos. Y son cómodos porque comes tranquilo, estás relajado, no tenés que usar. A mí me gusta mucho el estilo que está teniendo Agustina Cherry, uno cada vez más marcado. Uno de los bombones de la noche, ¿eh? Yo no sé si no fue el bombón el de la noche. El bombón, la verdad que estaba definitivamente espléndido. Ahora, sin moño, sin corbata, sin nada. Sin nada. Maru, contame este look. A ver, para este tipo de eventos, de galas, está bien que vaya sin moño y sin corbata. Es como que da esa informalidad. Aparte, él es joven, es como que juega con este rol de canchero. Sí. Entonces, me parece que estaba súper acertado. A mí bueno, me gusta. Bien, aparte, gusta. Bueno, ni hablar. Bien. Paula Cohen, a mí personalmente, te diría que es una de las que más me gustan cómo se viste en general en este tipo de eventos. Mirá ese vestido, qué raro. Todos ¿no? los recortes, sí. El escote asimétrico. La realidad es que es una tendencia también el tema de los recortes y dejar ver piel. Pero aparte, ella suele usar este tipo de tendencias, que es un poquito más under, por decir, entre comillas, ¿no? Un poquito más de diseño. De ahí diseño. Va. Es diseñadora, ella tiene ella la marca. Diseñadora, con Celeste Cid. Exactamente. Me encanta a mí cómo Griselda, se viste Paula Cohen. Que venía de otro evento. Yo ay, no hermosa. Entiendo cómo se cambia, viste, tantas veces no, están malabares, divinas. A malabares ver. Hacen. Te digo, deben ir con el auto. Sí, a muchas full, famosas. Con los vestidos colgando. La verdad que para mí es una de las mejores vestidas. Mira. Preciosa. El volumen del vestido, los bolsillos, le dio mucha importancia al evento. Te das cuenta también sí. por el look que eligió. El peinado, la verdad que la estiliza, la favorece. Y aparte últimamente ella estaba vistiendo muy escotada, estaba como muy sexy, polémica sí. en cómo se estaba mostrando. Y esto rompió con todo. A mí me gusta cuando se animan a jugar, ¿no? Con distintas propuestas. Con un día sexy, otro día más fino, otro día más formal. Bueno, una de las agasajadas de la noche, Susana por Dios, Jiménez. Qué linda que está. Un homenaje divino, divino que le hizo Héctor Maugeri. No, y hermosa. Y Liliana Castaño, divina. Está cada vez más linda Susana sí, Jiménez. Hermosa. Definitivamente está acertado el color, acertado de el plata. Estilismo de plata. Ella y Mirtha Legrand iban sí, de plata. Las dos. Pero me gusta mucho cómo le resalta la figura, cómo la estiliza. Esto me parece que es el camino por el que tiene que ir Susana.